Excuse me, sir. How you say my brother Kisho? Alejandro, soy yo. Juan, ya no te reconocía. Ya ha pasado mucho tiempo. Oh, es Samantha. Hola, Juan. ¿Qué tal, hermanita? Ya llegó Alejandro de Guatemala. Ya aquí estoy con Alejandro. Ya vino de Guatemala. ¿Ya saliste de la parada del autobús? Ya salí de la parada del bus. Ya van a llegar a casa a celebrar. Nos vamos en casa. Cuídate. Ok, los vemos. ¿Qué es? Samantha no ha parado el autobús. ¿Qué te pasa? ¿Por qué rajaste sola? Bueno, hermano, bienvenido a los Estados Unidos. La vida de oportunidades y por luchar por sí mismo. Samantha no es tan débil. Ella se puede cuidar sola. Ah, ok, lo siento. Ya me acostumbraré como es aquí. Mira, hermano. Vamos a la casa a celebrar tu nueva venida a los Estados Unidos. A man at the airport became very sick and attacked a traveler today. Police and medical experts are investigating this terrible event. Keep your eyes open for anyone who exhibits aggressive behavior. Hermanita, mira qué grande estás. Alejandro, ya te he extrañado. Ya por fin vamos a estar juntos como una familia. ¿Cómo te fue tu viaje? ¿Ya estás listo para empezar la escuela mañana? Sí, pero estoy cansado. Necesito descansar antes de escalarme con mi big bro. Ya pues, entonces mañana estudiamos y luego celebramos. Suerte en tu primer día. Cuidado con las chicas. Speak English. See you later. ¿Cómo te vas a aprender inglés aquí en esta escuela? Sí. Hey Dan, you good? You look a little pale. Are you sick? ¿Por qué no me dijiste que sean tus amigos? No sé qué está pasando. Vayamos a casa. Samantha, tenemos que ir por ella. Ella sabe cuidarse sola. ¿Qué dices? Es nuestra hermanita, está en peligro. Ya te dije, hay que sobrevivir. Ya me voy. Te has vuelto egoísta, acá ya no te conozco. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? No sé. Se fue corriendo y no sé dónde está. La mitad de la escuela ya se murieron. ¿Y ahora qué hacemos?
Alejandro. Samantha. Perdóname. Yo no los voy a abandonar. Sígame, ya sé qué vamos a hacer. Vámonos. The National Guard has arrived in the city of Santa Ana. The mayor is crying everybody to stay home and keep the doors locked. ¿Todavía piensas que puedes sobrevivir solo? Sí, bueno. Los fuertes se cuidan a sí mismos, pero los más fuertes cuidan a todos.